déjeme pedir un fuerte aplauso para una gran cantante que se vino a echar un palomazo con nosotros, Corina López. Yeah. ¡Wow! ¡Belleza de mujer! Sí, ¡gracias! ¡Qué bonito canta! No, otro descubrimiento de Pepe Garza. Ah. ¡Ay, güey! ¡Bienvenida, Corina! Gracias, gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Muchas gracias. Ay, creo que hasta ahí. Le guste. Ah, oye, qué divertido estuvo rolando la nota, ¿no? Oh, qué tipazo. Ay, güey, es un tipazo, sí. Pero bueno, es momento de recibir a un gran invitado. Como ya vieron, él es el exalcalde de Los Ángeles. Bueno, ahora es parte de la familia Estrella TV. ¡Ay, güey! Venga, el aplauso para recibir a Antonio Villarraigosa. ¡Bienvenido! Ay, Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, pues aquí, no, haciendo la lucha. Ay. Oye, a ver, platícanos, ¿cómo comenzaste en la política? Tenía 15 años y empecé trabajando con el boicot en contra de las uvas. Dije muchas veces que no... ¿Qué es eso del boicot? No, porque no, había, no conozco los campesinos en esos tiempos estaban muy explotados. Y yo fui a asistir a ese boicot de 15 años. Dije, en esos tiempos ni podía hablar ni una palabra de español. Nunca trabajé en el campo, pero sabía que tenía una responsabilidad de defender el campesino, el trabajador. Oye, pero a tus 15 años te tomaban en cuenta. No. Fíjate el público, no. Cómo te quiere. No, no. No te tomaban en cuenta. Ni me conocían. ¿Fue difícil llegar a ser el alcalde de Los Ángeles? Sí, muy difícil, pero... Digo, es una de las sedes más importantes en la política, ¿no? Sí, pero la verdad es que este es un gran país y hay mucha oportunidad. Y yo fui muy afortunado tener tanto apoyo de nuestra comunidad. De los latinos. ¿Tú de dónde eres, Antonio? Yo soy tercer generación americano de descendencia mexicana. Mi abuelito materno vino de... hace 1903, de León, Guanajuato. ¡De León, Guanajuato! ¡Ay, güey! Un beso para toda la gente de León, Guanajuato. ¡Ay! Yo ahí en Guanajuato tengo una tía. ¿Sí? Ay, sí, es una momia. Ay, no. Ay, no, pero en serio, mi madre, mi mamá es de León. ¿En serio? Ah, sí. ¡Música de León, Guanajuato! Ya. ¡Ay, qué buena onda! Ay. Oye, y una pregunta, Toño. ¿Qué opinas del idioma del español? Pues la verdad es que no hablo muy bien el español, pero es un idioma muy bonita. Pues háblalo bien. Durante el tiempo. Digo, si es tan bonito el idioma, pues háblalo bien, ¿qué te cuesta? Durante el tiempo he tratado de hablar un poquito mejor y la gente siempre me jala en las orejas. Te voy a platicar algo que no estoy de acuerdo. Fíjate, me fui a Nueva York. ¿Conoces Nueva York? Sí, muy bien. Mi mamá es de Nueva York. ¡Música de Nueva York! ¡Ya! Estábamos en Nueva York y de repente yo renté coche. Pero imagínate, 2 días no me pude bajar. ¿Eres rico o qué? No. Yo tomo el autobús. Yo renté coche. Yo no era albanés que iba a Nueva York. Tengo mi tarjeta de metro. ¡Ay! Sí. ¿De verdad la traes? ¡Órale! No, o sea, tú te entregas al pueblo. Sí. O sea, ¿tú cómo vives? ¿Cómo vive un exalcalde? Pues vivo en Los Ángeles, vivo en un avión, vivo en Nueva York. Ah, ¿tienes un avión? ¡Uy! No tengo un avión. Viaja mucho, quieres decir. Ah, sí, yo dije, vivo en un avión. Imagínate, quieres ir al baño en la noche y te equivocas de puerta y madre. O sea, ¿viajas mucho? Sí. Sí. ¿Qué haces? Mundial. Ahorita que ya no eres alcalde, ¿qué haces? Pues estoy trabajando con Estrella TV en el lado del negocio. El mercado latino es tan importante y muy creo importante. Que deberíamos empujar mucho más la vista, ¿no?, de esta estación. Somos el número uno, imagínate. Sí. ¡Fuerte el aplauso! ¿Y sabes qué? Ellos son el número uno. Exactamente, gracias a mi público. ¡Los amo, público! Dale un besito. Oye, y te voy a hacer una pregunta ya un poquito seria. ¿Qué opinas de las leyes migratorias? Después de tantos años viviendo aquí en esta ciudad, he visto que esta gente viene aquí por la misma razón que han venido los otros inmigrantes. Vienen a trabajar, vienen
a asegurar que sus hijos tienen un mejor destino y un mejor futuro. Y la verdad es que este sistema migratorio está quebrada y el Congreso tiene que pasar una reforma que le da un camino a la ciudadanía, a esta gente. Así es. Oye, déjame darte la mano y darte la bienvenida aquí a Estrella TV, porque te voy a decir algo. Qué importante que escogiste la única cadena de televisión que los dueños son latinos. Sí, es cierto. Es con cierto. Sangre hispana, ¿eh? Con sangre hispana. Oye, ¿y estás buscando la gubernatura ahorita? Con la ayuda de Dios, un día quiero regresar a la política, y lo vas a, servidor. Y lo vas a lograr porque los latinos te quieren mucho. Un aplauso fuerte para este señor. Queremos aprovechar tu presencia, tú que eres un latino muy importante, para que la gente, digo, hay mucha gente aquí en el foro que hoy te quiere hacer preguntas aprovechando que estás aquí. No sé si te tienes inconveniente. Pues. Sí, ok. Vamos a esto que se llama Señor Alcalde. Señor Alcalde. Villalpando, estamos contigo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien de ustedes quiere preguntarle algo al señor Villarreal? Usted, caballero, venga, por favor. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Gabino Pérez. ¿De dónde nos visita? De Los Ángeles, California. ¿Qué le quiere preguntar al señor Villarraigosa? Señor Villarraigosa, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que la gente que recoge la basura en mi bloque hace muchísimo ruido en las mañanas y me levantan temprano. Y yo me duermo tarde por mi trabajo. Ah, o sea, lo que tú quieres saber es a dónde tienes que ir o comunicarte para que eso deje de pasar en tu colonia. No, para nada. Lo que quiero saber es qué tipo de pasta usa para tener esos dientes tan blancos. Uso una cucharita de mantequilla con coco y el resto es un secreto de la familia. Gracias. No, y muy buena pregunta y sobre todo muy inteligente para preguntarlo, compadre. Ay, vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguien más, por favor? ¿Usted sienta, por favor? Hola. ¿Cómo se llama? Cecilia. ¿De dónde nos visita? De Los Ángeles, California. ¿Qué le quiere preguntar al señor Villarraigosa? Buenas noches. Yo le quería decir que por mi barrio hay una pandilla que se la pasa creando problemas todo el tiempo y consumiendo drogas. ¿Ahí tú qué quieres saber? ¿Cómo acudir pues para que ya no pase esto en tu barrio? No. Yo quiero saber dónde compras esos trajes tan bonitos. Le quiero comprar uno a mi novio. ¡Ay! Banana Republic. ¡Banana Republic! ¡Wow! La República Platanito. ¡Ay, banana! La República Platanito. Target. vamos con otra vez. Acá por ese lado, ¿quién quiere preguntar algo? ¿Usted, caballero? Por favor. ¿Cómo se llama? Mario Hernández. ¿De dónde nos visita Mario? De Pacoima. De Pacoima. Pacoima. ¿Qué le quiere preguntar al señor Antonio? Buenas noches, señor. Buenas noches. Mi pregunta es que mire que en la calle Glenox hay un bache muy grande y me ponchó mi llanta. Hay un bache muy grande ahí y quieres saber dónde repontarlo o a dónde denunciar para que te paguen. Oh, no. Yo lo que quiero saber qué tipo de gel usa porque siempre anda bien peinadazo. ¿Qué gel usas? Lo corto cada 10 días. Cada 10 días. Ay, ¿qué crees? Lo corto diario. Vamos con la última pregunta, mi hermano. ¿Alguien más que desee preguntarle algo al señor Antonio? Usted, señora, por favor. ¿Cómo se llama? Buenas noches, Marixa Romero, y vengo de Monterrey, California. Monterrey, California. ¿Qué inquietud tiene con el señor Villarraigosa? Las líneas del DMV son muy largas y uno pierde todo el día. Y bueno, tú quieres saber, es como... ¿Cómo agilizar los trámites? No. Yo lo que quiero saber es si el señor Villarraigosa se hace el pedicure y el manicure porque mi marido no se los quiere hacer porque dice que eso es menos masculino. Cada día. Todos los días. Cada día, todos los días. Oiga, ¿y también se depila el pecho? Bueno, ¿sí? ¿Sí tienes peluchito? ¿Tienes peluchito en el tablero o no? Ay, qué buena onda. Sí, sí. Oye, ¿tú eres metrosexual? No. ¿No? Hombre, 100%. No, pero... No. Oye, qué buena onda. Un fuerte aplauso para Toño, que está con nosotros. Qué divertido eres.
Oye, ¿qué crees? Digo, ¿tú qué quieres tanto a los latinos? Hay un latino, no sabes, yo creo que de los artistas y cantantes más importantes en el género latino, Lupillo Rivera, que está con nosotros. Y te vamos a invitar a jugar con él. Me la pone cerradura. ¿Me acompañas? Sí. ¡Órale! Vamos al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Como un arcojo sin la gaña, el araña sin araña.